King Kong, bienvenido a Boxeo de Colombia, ¿cómo vamos? Aquí saludo a todos los fanáticos de Boxeo de Colombia y Colombia para el mundo. Para el mundo. King Kong, se paralizó los pesos pesados después de la pelea de Wilder con Fury, se paralizó, no hubo más pesos pesados, la gente está en la expectativa. Ayer nosotros estábamos comentando con eso, ¿cómo se está desarrollando este tema? Nah, esto es bueno que, como yo dije hace un tiempo atrás, que esto era una nueva era. Al fin se están decidiendo a enfrentarse los mejores con los mejores, que eso es lo que siempre se ha querido, ¿no? No que estén huyendo uno por un lado, otro por el otro. Y parece que tienen panty los heavyweight. El 7 de noviembre regresa a los cuadriláteros sin público. ¿Cómo tú ves eso? Supuestamente. Creo. Pero ya es una forma de que sin público. ¿Cómo has visto eso? Y que de pronto lo puedas vivir. Esto es esto es como se dice a los guanos, a timbar el limpio. Eso sí no es. No, el que tiene valor por público está embarcado. Esto es a valor propio, hay que pelearse, hay que pelear y ganarse, tener tu mérito. El 7 de noviembre, un rival que lo veo bien, un rival paquete. Yo no veo que te ponen un paquete, dos derrotas nada más. ¿Cómo ves tú al rival? Ah, yo respeto a todos mi contrincante. Lo que sí te digo es que eres que tiene que entrenar. Porque yo entreno para todo el mundo y no juego. Se dice que el que gane, ese día pelea Andy Ruiz con otro rival. Y tú peleas con este rival. El que gane, si gana Ruiz y ganas tú, se enfrentarían. ¿Cómo tú ves esa pelea? Pasando a tu rival. Bueno, supuestamente ya él ha estado preparándose para mí, sin haber pasado la prueba con Arriola. Tiene que pasar la prueba con Arriola. Yo estoy enfocado en mi pelea. Ahora, cuando termine de. Si ha hablado de ti, Andy Ruiz, dice no, Ruiz, ¿y tú? No sé todavía. Pero sí, he escuchado, pero no, todavía no lo he visto hablar en cámara, que ahí es donde de verdad tiene que hablar. ¿Cómo tú ves Andy Ruiz? ¿Cómo tú lo ves como boxeador? No, yo te voy y te repito, es tremenda persona, tremendo boxeador, pero eso es lo que yo quiero, pelear con los mejores. Y si yo pienso que si él está en el boxeo, también tiene que tenerme en cuenta, porque todo el mundo dice que King Kong sí, King Kong está yo, pero nadie quiere pelear, yo estoy en línea. Y el que se para adelante, yo le voy a salir a partir la cabeza. ¿King Kong campeón mundial en algún momento? El party no se ha acabado todavía, para mí no se ha acabado el party. El party es cuando yo me quite los guantes por completo. Mientras tanto, mis planes de ser campeón del mundo están activos. Muchas gracias. A ti, mi mamá. Y feliz regreso. Yo nunca me he ido. No te digo, feliz regreso en esta pandemia. En esta pandemia, sí, que ha dolido la tierra. Muchas gracias. A ti.